Hola, bienvenido a mi canal. Mi nombre es Jessica y en redes me conocen como Leres Vallés. Se acerca el mes de julio y como todos los meses voy a hacer la portada mensual de mi Bullet Journal, pero esta vez he decidido compartirla contigo para que veas un poco del proceso y te des una idea de cómo lo hago y así también te animes a hacerlo tú mismo. Antes de comenzar, quisiera recordarte que si todavía no te has suscrito al canal, lo puedes hacer aquí abajito y así no te perderás ningún video que sale todos los domingos. Ahora sí, comencemos. Antes de comenzar, quiero mostrarte brevemente mi Bullet Journal para que sepas de qué hablo. El Bullet Journal es un sistema de organización que te permite ordenarte de forma personalizada y según tu estilo de vida. Puedes incluir listas, hacer seguimiento de tus hábitos, y como una agenda normal, apuntar tus pendientes y tareas diarias a mediano, corto o largo plazo. En mi caso, trato de mantenerlo bastante simple y minimalista para que cumpla la función de mantenerme organizada en lugar de dedicarle demasiado tiempo decorando y al final perdiendo su finalidad o dejándolo de lado por falta de tiempo. Ya me ha pasado anteriormente. Si te interesa saber más sobre el Bullet Journal, házmelo saber en los comentarios y en un próximo video podría mostrarte cómo lo utilizo yo con mayor detalle y la forma en que me ayuda a organizarme. Por ahora nos vamos a enfocar en el tema de la portada. Una vez al mes me doy un permiso para dedicarle más tiempo a mi Bullet Journal y decorar una página. Esta es la portada que hice el mes pasado y haré junto a ti una nueva portada para el mes de julio. Ya que soy del Perú, y este, el mes de julio, es el mes patrio, me pareció una buena idea usar esta temática. Es por eso que voy a pintar la flor nacional, la flor de la cantuta. Acá tengo dos imágenes que busqué y usaré de referencia. No voy a pintar directamente sobre mi bullet journal porque para las acuarelas necesitamos un papel especial que resiste el agua. Por eso, lo pintaré aparte y luego lo pegaré. Los materiales que voy a utilizar son mi imagen de referencia, en este caso yo voy a utilizar directamente mi iPad, pero si deseas puedes imprimirlo. Papel acuarelable de tu preferencia. Yo utilizaré este de la marca Canson, que es de 100% algodón, lo que quiere decir que es de excelente calidad. Particularmente, este es de grano grueso y de 300 gramos. Si quieres saber más sobre papeles acuarelables, házmelo saber en los comentarios y más adelante haré un video hablando sobre el tema con mayor detalle. Porque de verdad hay un montón de opciones y hay mucho de qué hablar. Te voy a mostrar de cerca este papel para que veas la textura, pues es de grano grueso. También utilizaré papel toalla, pinceles redondos número 6 Princeton y Marta Kolinsky, dos recipientes con agua y las acuarelas que prefieras. Esta vez yo utilizaré las acuarelas White Nights en pastillas. Finalmente, un par de brush pens, Pentel Touch en mi caso, una portamina, dos lapiceros y borrador. Regresando al Bullet Journal, mi idea es pintar este espacio para luego cortarlo y pegarlo. Lo primero que voy a hacer es tomar como referencia mi imagen de la flor de la cantuta. He elegido estas dos flores, así que haré un acercamiento para verlas a mayor detalle. Humedezco mi pincel con agua para tomar pigmento rojo puro desde mi paleta de acuarelas y voy pintando pétalo a pétalo según las formas que veo en mi referencia. Acá estoy pintando a mano alzada, sin hacer bocetos previos al lápiz y de forma un poco abstracta. Es decir, que no busco imitar exactamente la flor ni hacer que se vea de forma realista, sino más bien pinto según mi interpretación. Voy limpiando mi pincel en el agua cada cierto tiempo para eliminar el exceso de pigmento y hacer pétalos más claros y translúcidos. Si es necesario, retiro el excedente de agua con mi pincel seco. Hasta el momento, estoy utilizando la técnica de húmedo sobre húmedo, lo que quiere decir que trabajo todo mientras mis acuarelas siguen húmedas sobre el papel. Y esto me permite que los colores, o en este caso tonos, se mezclen entre sí y no hayan formas duras o bien definidas, sino solo transiciones suaves y delicadas. De esta forma puedo acentuar lo abstracto de mi flor. También voy agregando un poco de acuarela color amarillo en el centro de mi flor, pues estoy notando en mi flor de referencia que hay ciertas tonalidades amarillas en el centro. Esto lo hago mientras mis pétalos están aún húmedos sobre el papel para que se mezclen los colores bien naturalmente.
Si estás pintando conmigo, te recomiendo gires el papel o cambies la posición de tu mano si sientes que es necesario. Lo importante es sentirte cómodo en todo momento a la hora de pintar. Yo suelo girar muchísimas veces el papel, pero como ahora estoy grabando el proceso, sería muy incómodo ante cámara hacerlo para ustedes. Entonces estoy tratando de omitir este paso, lo que me dificulta más el proceso. Así que discúlpame si no me sale perfecto. Quiero recalcar que para este estilo, la idea no es imitar las formas exactas, sino pintar según nuestro punto de vista, cómo vemos e interpretamos las cosas. Podemos destacar algunas formas o elementos que pensamos son más importantes y omitir lo que creemos que no es necesario. Eso es lo que me parece muy interesante en esta técnica. Ver cómo pintan diferentes artistas, pues puede que pinten una misma flor, pero cada uno le agregue su toque personal y haga que se vean completamente diferente, pero igual de hermoso. Como puedes ver, el papel que estoy utilizando tiene bastante textura y le da un efecto diferente al papel de grano fino, que es el más liso. Para ser sincera, es la primera vez que pruebo este papel. Me lo recomendaron mucho, pero no podía conseguirlo, pues lo han dejado de producir y está descontinuado. Conseguí solamente unos cuantos y he aprovechado este video para probarlo. Hasta ahorita me está gustando bastante. No se seca tan rápido y me permite controlar bien el flujo de agua. Los colores se mantienen muy vívidos, no se vuelven muy opacos al secarse, algo que suele pasar con papeles de menor calidad. Claro que esto también tiene que ver con las acuarelas que utilices. En este caso, yo estoy utilizando una de mis acuarelas favoritas que son de grado profesional y los colores son sumamente pigmentados. Para hacer el cuerpo de la flor, tengo que asegurarme que se haya secado los pétalos, pues en este caso no quiero que se mezclen mis colores. Haré la forma del tronco notando que la parte que se acerca más a la flor es más ancha y mientras voy subiendo es más delgada. Además, observo que tiene ciertas curvas a los lados y no son líneas rectas. Voy a dejar un poco de espacio en la parte de arriba sin pintar para luego agregar la parte verde. También estoy agregando un poco de amarillo mientras está húmedo y agrego un rojo más concentrado en algunas zonas para crear dimensión. Mientras espero que seque bien, voy a pintar otra flor en otro ángulo. Comienzo por los pétalos con un color rojo concentrado. Luego pinto un pétalo con un rosa más claro, que tenga mayor cantidad de agua que de pigmento, y voy intercalando los tonos entre pétalo y pétalo. Acá también quiero agregar un poco de amarillo al centro mientras está húmedo. Ahora sí, ya secaron bien mis flores de arriba. Voy a agregar el pistilo haciendo trazos delgados con un tono rojo más concentrado, siguiendo el eje de mi flor. En esta parte es muy importante asegurarte que la flor ya se secó, de lo contrario todo se va a mezclar y no se verá un pistilo bien definido. Para la parte superior de la flor y las hojas, voy a hacer una mezcla de azul verdoso. Voy a regresar a mi paleta de acuarelas y voy a crear un color nuevo mezclando el azul y el verde para crear una tonalidad intermedia y utilizarla al pintar la parte de arriba que me faltó en ambas flores. También voy a utilizar esta mezcla para pintar hojitas pequeñas, pero antes que nada voy a voltear mi papel porque así me siento más cómodo. No hay problema si es que a medida que voy pintando se van tocando mis hojas entre sí. De hecho, de esta forma se ve más natural, así que no te preocupes por eso. Estoy viendo que me han quedado espacios en blanco y todavía podría agregar más hojitas, pero como voy a recortar esta pieza para luego pegarla en mi bullet journal, lo dejaré así. Ahora voy a mezclar un poco de rojo y azul para crear un tono morado y agregarle unos detalles más a mi pistilo según como vi en la flor de referencia. Voy a agregar un poco más de rojo para obtener un tono más tirando hacia el violeta. Solo faltaría que seque mi flor de abajo para agregar los detalles en morado. Ya tengo acá todas mis flores cortadas.
Poniéndolos sobre mi bullet journal, me di cuenta que las hice demasiado grandes. Debí medirlas más exacto. La próxima vez lo tendré en cuenta. Bueno, por ahora solo toca descartar esta flor suelta que ya no me entra y le daré un mejor uso después. Ahora voy a hacer con lápiz la palabra julio en la parte de abajo que me ha quedado en blanco para ver cuánto espacio me ocupa antes de pasarlo con brush pen. También marcaré la base de mi calendario muy suavemente con lápiz. Ahora sí, puedo remarcar mis letras utilizando un brush pen negro. Voy a hacerlo trazo por trazo y con mucho cuidado. Si te das cuenta, no estoy siguiendo exactamente la guía que hice anteriormente con lápiz. Esta la hice de forma muy rápida, solamente para ver más o menos cuánto espacio ocupaban mis letras. Ahora que lo estoy haciendo con una herramienta que no se puede borrar, es decir, mi brush pen, lo estoy haciendo con mayor cuidado y tomando más en cuenta el espaciado y las formas de mis letras. Sigo con mi calendario, ya en limpio y con lapicero. Algo muy simple para que mi página no se vea demasiado recargada, ya que las flores tienen suficiente protagonismo y quiero que el resto sea secundario. Espero que todo seque bien antes de borrar los trazos en lápiz y termino haciendo una sombra a mis letras con un brush pen de color gris. En esta parte ten muchísimo cuidado. A la hora de borrar tus guías, asegúrate de que todo esté muy seco o podrías arruinar tu trabajo. Te lo digo muy sinceramente y por experiencia propia. Podrías haber pasado horas haciendo una pieza y por el simple error de precipitarte y no esperar a que todo seque bien, arruinarlo como un borrador. Eso me sigue pasando incluso ahora, así que ten mucho cuidado. Solo me faltaría pegarlo, pero ya tenemos todo listo. Voy a mostrarlo de cerca para que lo veas con mayor detalle. Me gustaría que me cuentes en los comentarios qué tal te pareció este diseño, si te gusta este estilo con el que pinto acuarelas y si tal vez le darías una oportunidad a intentar hacerlo. Me pareció divertido compartir un poco de mi proceso contigo y así tú también te animes a utilizar tus letras en algo creativo y para ti mismo. Y mejor aún si es en un sistema de organización como el Bullet Journal. Cuéntame si has escuchado de los Bullet Journal, qué cosas son y para qué sirven. Y si no, ¿te gustaría saber un poco más al respecto? Tal vez en un próximo video puedo hablar de eso, de cómo funciona el sistema y cómo yo lo utilizo particularmente. Házmelo saber en la sección de comentarios. No olvides darle like, compartir y suscribirte. Nos vemos el próximo domingo en un nuevo video. ¡Chao, chao!